estoy cortando mangle para quitar el hilo. Con ese se quita el hilo. Pero como este se llenó de agua, por eso se puso ese conchita encima. Así que celebro victoria, vía señor Oviedo, yo hija de José Oviedo, mi mamá es tejedora aquí en San Mateo. Ella conocida mundialmente, ella una buena artesana, una buena tejedora, inventó doble vista, inventó redondo, y mucha gente quiere su tejido. Pues ahora yo también estoy haciendo ahora, estoy tejiendo, llega la gente a mandar, hasta aquí en la casa llega a mandar, mi mamá, me enseñó, pues yo vi que ella hizo su tejido, pues yo también ese estoy dedicando. Entonces tienes que estar bien concentrada, ¿verdad? Sí, se tarda en esto. Luego del gato el hilo. ¿Hay diseños ahí que tú hayas inventado? Pues esos dibujos que tenemos, los chiquitos, los chivitos, los eso mira, están labrando la tierra. ¿Esos tú los inventaste, no? Yo ¿O son de la comunidad? No, yo lo hice, también milpa. Yo hice las milpas. Aquí me puse el saporo de marisco, dibujo del mar. Esta es greca antigua, ¿verdad? Antigua, misma. ¿Cómo le dicen en tu idioma? En guave. Satsundiek. Satsundiek, Shekelmba. Es Shekelmba. Es Satsundiek. Satsundiek, aquí es Shekelmba. Estas tortugas, pescados, cangrejos. Cangrejo. ¿Cómo le dicen al cangrejo en guave? Gancho. ¿Canch? ¿Esto qué es? Camarón. ¿Camarón? Camarón con pescado también. Es diferente, ¿no? Como es diferente. Luego ahí terminó, pues, como que bueno, aquí un poco, pues. Termina el mar y empiezas con... Ajá, pero aquí, o sea, a la playa, ¿verdad?
¿Sí? Ahí anda la garza, tortuga, salió del mar. El pajarito que anda también a la orilla del mar. El pajarito volando. Ese último, ahora ahí empezó el pastor, mira, con sus chivos. Con sus chivos. ¿Y lo de arriba también son pájaros? Pájaros también. De colibrí, ¿cómo se llama este? Sí. ¿Cómo le dicen el colibrí en Guave? Le llaman trompa. Trompa lo llaman. Trompa. Ah, el colibrí. Llega a veces a chupar las plantas de castaño. Ahora aquí el hombre fue a traer leño o no sé qué fue a traer. Ahí sentado arriba. Ahí. Sí, ya lo vi. Y lo está jalando el. ¿Qué jala aquí? ¿Toro? Toro, aquí está. Porque así uno lo hace, pone mecate para que pueden jalar y dar vueltas, dar curvas la carreta. Aquí en la casa que un coco. ¿Y lo de ella qué es? ¿Qué está aquí? ¿No? ¿Ese? Ah, gallina con su pollito. Ah, qué bonito. Gallina con su pollito. Ya regresó, fue a dar mal maíz, ahí está. Ahí vienen sus pollitos. Regresó a la casa.